se prolongó, hay mucha información. Vamos a dar a conocer el día de hoy cómo estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal de la economía como del de sector informal. En esta semana vamos a avanzar mucho. En esta semana ya podemos tener mínimo un millón de personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios. Y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía... De bancos de manera electrónica, a cuentas que tengan ya abiertas los beneficiarios o con sistemas de entrega no personal que no tengan que asistir a las sucursales bancarias para empezar ya desde ahora a dispersar estos fondos y. Eh, posteriormente cuando ya empiece la declinación de la epidemia, cuando baje la fase más eh, difícil, que se pueda asistir a las sucursales. Pensamos que en mayo a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya eh, dos millones de créditos las pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal. Entonces, vamos a que eh, exponga, SOE, lo que tiene que ver con las empresas que, eh, a pesar de la caída de la economía, eh, mantienen a sus trabajadores, les están pagando, son por lo general las pequeñas empresas, las grandes empresas, no todas desde luego, pero sí hubieron algunas que despidieron este, a toda su nómina. Todo esto por recomendación de los que manejan los famosos outsourcing, pero muchos siguieron pagando a sus trabajadores y este, no los despidieron. Y predomina, y es un reconocimiento, eh, la actitud muy responsable. De las pequeñas empresas. Entonces, van a ser las primeras en recibir estos créditos. Hoy comenzamos ya con un sistema que queremos informar de eh, captación de información de los que acepten recibir este crédito para que en esta misma semana se empiece a distribuir a dispersar el recurso, a sus cuentas, los 25 mil pesos. Ya Zoe explicará sobre este tema. Después de eso, vamos a presentar, como siempre, el quién es quién en los precios y luego el avance en las obras que no se han parado, que nos han detenido, de Santa Lucía y la refinería de... Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Entonces, vamos con sobre. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a, a todos. Como lo hemos estado informando aquí en la conferencia mañanera con el señor presidente, se fue haciendo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año, en particular, marzo, abril para saber quiénes habían sostenido, quiénes habían sido solidarios con sus trabajadores y no los habían dado, dado de baja. En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente, lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo, se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una, como una fotografía de ese momento. Tomamos esa fotografía para saber cuántos son, quiénes son y dónde, y dónde están. En ese sentido, si quieren pasar a la siguiente, ahí es donde les decíamos, hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del, 2000, del 2020. Y estos son, estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este, este crédito. ¿Pueden pasar a la siguiente? El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645 mil 102 en todo, en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645 mil, 505 mil son empresas de 1 a 5 trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron el mismo, la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15, del 15 de abril después el siguiente grupo es de 5 a 10 trabajadores el tercer grupo de 10 a 50 y ya después de las 50 pues hasta hasta las grandes empresas que tienen a miles de, de trabajadores eso es el total de 645 mil 102 patrones que son elegibles que hoy tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios Ahora, ¿cómo va a funcionar, cómo va a operar este, estos créditos? Y pueden pasar a la, a la siguiente. A partir de, de mañana, de, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer... De una plataforma en su página habitual, la de imps.gov.mx, ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible. Ingresan su RFC, su registro federal de contribuyentes, y ese es el, prim el primer paso es ingresar a la página. El segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este, de este año a la, fecha, a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP. Y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial, que digan: eh, aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. Son los tres pasos únicos que tienen que hacer los empleadores: ingresar a la página, ver si son elegibles, y de ser así, pues entonces ya nada más llenar esta solicitud con estos cuatro, eh, cinco eh, eh, datos muy simples. Ahora, ¿qué pasa después? ya por parte de las instituciones. La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil, 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales, cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos, de estos recursos. Después, pasados los tres meses de, de gracia, en esa misma cuenta es en donde el, eh, quien solicitó el crédito va a ir pagando los, los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de uno a cinco trabajadores, el interés es de 6.5%, es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria es eh, prácticamente lo que se, con lo que presta el Banco de México, o sea, es un interés realmente bajo, inexistente eh, en cualquier banca eh, comercial, y ahí es donde tendrán que hacerlo. Insisto, después de tres meses, no se crea que van a tener que salir de inmediato, lo que queremos es que todos, todos, todos y todas se queden en su casa. Eh, y finalmente, la Secretaría de Economía pues irá dando seguimiento y nos irá informando. Sobre los créditos, cuántos se generaron y a quienes han sido beneficiarios. Un asunto que es importante aclarar porque la vez pasada se generó ahí alguna, alguna confusión o no fui lo suficientemente eficiente a la hora de explicar. No son fondos del Seguro Social, no son las cuotas del Seguro Social, no son eh, las cuotas son con lo que nosotros operamos nuestros seguros, nuestros servicios, sino que son fondos de, del gobierno federal. Que se utiliza el vehículo del seguro social por una razón, porque nosotros podemos darles este seguimiento a los patrones para poder haber hecho primero el censo y después, pues, para tener un control, digamos, una, un seguimiento permanente. Así es como va a operar, insisto, el día de mañana ya estará disponible el sitio del Seguro Social, es el mismo mx, ahí va a haber un anuncio para ingresar y ya pasar a la a la, a la página. Eso sería todo por nosotros, señor presidente.